Entrevista a Silvia Pellegrini. Desde el punto de vista de la calidad periodística, ¿cuáles son los problemas del periodismo actualmente? ¿Cuál es este concepto de periodismo sitiado? Los problemas del periodismo actual más bien están producidos por los cambios que se han producido en la cultura actual debido a la tecnología y la globalización. Hay que pensar que los modos de traspasar el conocimiento son hoy día muy distintos a lo que eran hace algunos años. La atención de las personas ya no es la misma. Es una atención mucho más fluctuante, que demora mucho menos tiempo en cambiar de tema. Y, por otra parte, el público puede tener un acceso muy directo al mundo informativo. De algún modo, cada uno se convierte en reportero por el hecho de tener un teléfono celular con fotografía incorporada, con lo cual, si es testigo de cualquier hecho noticioso, puede sacar una fotografía y despachar. Entonces hay que volverse a preguntar cuál es la actividad periodística y cuál va a ser su función a futuro. Hay que pensar que la industria está cambiando, las técnicas están cambiando, la relación con el público está cambiando. En eso consisten precisamente algunos de los estudios que ha liderado, en los que se estudia básicamente el interés informativo de las informaciones publicadas por diversos medios, ¿no? A través de esta fórmula llamada VAP. ¿En qué consiste esa fórmula del VAP, valor agregado periodístico? Bueno, precisamente el hecho de considerar que la información periodística y la no periodística tienen una diferencia. En un caso es un contacto directo del público con la fuente. En el otro hay un trabajo de un periodista que selecciona la veracidad de los hechos, la competencia de las fuentes para referirse a ellos, etcétera. Da todo un marco en el cual coloca la información para hacerla más comprensible. Entonces, precisamente se trataba de ver cuáles eran esos factores que no eran directamente obtenibles por el público, por la internet o por cualquier otra vía. Y precisamente diría yo que son dos. Uno, la función notarial, es decir, que el periodista compruebe que efectivamente el hecho existió. Hay muchas cosas en la internet que no corresponden a realidad en sitios que no son periodísticos. Que las fuentes que están hablando sean fuentes competentes para hablar de ese tema. Que la selección de los hechos sean los hechos más relevantes. Esa es una función que el público le dificulta mucho hacer y que forma parte precisamente del entrenamiento que tiene el periodista para manejar información. La segunda es la jerarquización de los hechos y la puesta en contexto. Hoy en día se da la paradoja de que las personas teniendo una hiperinformación están menos informadas que nunca. Comprenden menos muchas veces la información que reciben por el cúmulo de datos. Entonces, precisamente quienes pueden jerarquizar y ordenar esa información son los periodistas. Es decir, estos puntos son claves para que usted entienda la comunidad en la cual vive, los problemas básicos que se desarrollan en torno a ella, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los resultados arrojados en un primer momento sobre esta fórmula aplicada en Chile? Es que la fórmula VAP es una especie de radiografía del proceso informativo a la luz del producto. Es decir, se compra o se analizan, ¿no es cierto?, los diarios, las revistas, se graban los noticiarios de televisión y luego, a la luz del resultado, se ve el producto. Tipo de cosas que se mide: el peso informativo, la calidad de las fuentes, el impacto producido como certeza de apuntarle a determinados problemas, por ejemplo. Pero a la luz del producto publicado, es decir, lo que nosotros analizamos es exactamente lo mismo que recibe el público. No es necesario para aplicar el VAP trabajar en la redacción. Y luego los antecedentes que de ahí surgen sí son útiles para el editor, para producir cambios en el proceso informativo. ¿Y se han observado diferencias entre los países latinoamericanos? Sí, se han detectado diferencias de pautas importantes. Diferencias, por ejemplo, en la cantidad de noticias duras o noticias temporales que pierden su vigencia al cabo de un día o dos, o noticias atemporales o más blandas que resisten un tiempo prolongado en la decisión de si publicarlas o no. Países como Colombia le dan una importancia muy grande a lo que son las noticias económicas, mucho menos a las políticas. Perú y Chile, por ejemplo, se concentran más en las noticias de índole política interior. Perú incorpora entre los temas más tratados la política internacional. Argentina, por ejemplo, entre los cuatro principales temas de sus pautas está el deporte.
sí hacen una caracterización de lo que es la cultura del país y sus intereses. ¿Y cómo están influyendo dentro de la globalización y del uso de las nuevas tecnologías en este contexto? ¿Cómo influye esto en el panorama latinoamericano de un modo específico, ¿no? Teniendo en cuenta las características de la región? Lo que sucede con los países latinoamericanos, a diferencia de lo que pasa en Europa, por ejemplo, es que las distintas capas de la población pueden vivir en estadios culturales muy distintos. Mientras hay grupos que están en conocimiento más de punta, con acceso a toda la tecnología, hay otros grupos que todavía no han accedido a todo el cambio que significa la cultura posmoderna globalizada. Entonces hay que entender que es difícil hacer un diagnóstico genérico para América Latina, porque depende de los grupos internos que existen dentro de los respectivos países. Aquí en Brasil hay diferencias muy significativas, incluso entre región y región. Lo mismo sucede en Chile, en Colombia, en Perú. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el fondo culturalmente hay dos países. Uno que sigue en la estructura tradicional del relato, que se encuentra familiarmente en torno al fogón para contar historia, donde el fogón muchas veces ha sido reemplazado por la televisión con las telenovelas, y el otro grupo que ha pasado a una serie de características de la posmodernidad, como son la atención fluctuante, como son el valor por la libertad, una cierta pérdida de sentido de la vida porque el exceso de información hace perder parámetros orientadores. Analizar sociológicamente la población latinoamericana es un tema muy complejo. Ahora, en la globalización también sucede lo mismo. Los países viven en una doble cultura, una que participa de las características de la cultura globalizada y la otra que está enraizada en sus profundas tradiciones culturales.